Nuestro invitado de hoy es doctor ingeniero aeronáutico. Es un eminente científico y un puertollanense o puertollanero de pro. Les quiero presentar a todos ustedes a don Miguel Belló Mora, director general del ESNOR Deimos en Puerto Llano, entre otras cosas. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Miguel, de verdad. El placer es mío. Yo te decía antes que para mí era el gran personaje que faltaba en esta colección cariñosa de entrevistados en Cuéntame. Por consiguiente, nuevamente, gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Miguel, eres doctor ingeniero, pero ¿por qué eliges la aeronáutica? Es un poco complicado, porque hay gente que tiene una vocación desde nacer, ¿no? Yo realmente estudié en Puerto Llano, estudié en el Instituto Fray Andrés y bueno, pues quise hacer cosas técnicas y la verdad que tiene muy poco glamour cuando cuento cómo elegí la parte aeronáutica, porque no sé si recordáis que antes del AVE tardábamos 4 horas en llegar a Madrid. Sí, señor, Puerto Llano. Yo diría que casi 5, fíjate. Casi 5, entonces pensé que tenía suficientes horas para pensar dónde me matriculaba cuando iba a la universidad y dudaba pues entre caminos, arquitectura, aeronáuticos, y la verdad que me gustaba mucho el dinamismo, el movimiento y entre al final elegí aeronáutica fundamentalmente por eso, porque estudiaba vehículos que se mueven mucho y yo pensaba en aviones entonces, ¿no? que se mueven a 1000 km/h. ¿Quién me iba a decir que casi toda mi vida estaría con satélites que se mueven a 30.000 km/h? O sea, casi que al final entonces cuando elegí aeronáuticos, esas 4 horas del tren entre Puerto Llano y Madrid, nunca se me iba a ocurrir que iba a acabar trabajando en el espacio, ¿no? Miguel, ¿qué recuerdos tienes de ese bachillerato en el Instituto Fray Andrés de Puerto Llano? Pues son muy entrañables, ¿no? La verdad que es uno de los mejores tiempos de la vida, ¿no? Eso de los amigos, además, pues una ciudad como Puerto Llano, ¿no? Que vas andando al instituto, que vuelves, que juegas, que la verdad que es, bueno, la mejor época de mi vida, ¿no? Y una cosa importante es que cuando llegué a Madrid iba un poco preocupado, pensando, llevo formación del instituto de pueblo, ¿no? Porque Puerto Llano es una ciudad, es un pueblo grande, ¿no? Y te da miedo cuando llegas y te encuentras con gente que viene de estudiar del Prado, de los grandes colegios de Madrid, y piensas, ¿será la formación que nos dan el Fray Andrés suficiente? Y hay que decir que sí, que la formación que hemos recibido es muy buena y no tenemos que acomplejarnos de nada. En el Fray Andrés, cuando yo llegué allí, no eché de menos nada, ni nadie me podía hacer de más. Es decir, que desde ese punto de vista, no ya que fuera entrañable o buen tiempo, sino que es de calidad. Y que yo he tenido profesores que me han sabido infundir el amor por la física, por las matemáticas, hasta por la filosofía, ¿no? Es decir, que desde ese punto de vista creo que somos privilegiados, porque Fray Andrés es un gran instituto que ha formado muy bien a varias generaciones de puertollaneros, ¿no? Corroboro totalmente lo que estás diciendo, porque yo creo que ha sido ese instituto especial en el que nos hemos formado mucha gente de Puerto Llano, y algunos tiraron por otros derroteros y otros permanecemos aquí, pero es verdad que ha sido siempre pionero en la enseñanza, ¿no? Enseñanza de calidad, eso es cierto, ¿no? El ESNOR es una gran empresa dedicada a los sectores de espacial, comunicaciones y movilidad, y dentro de ellas lógicamente está Deimos. Háblanos de Deimos Castilla-La Mancha. Bien, pues nosotros llevamos muchos años trabajando en espacio y pensamos dar un paso excepcional. Nosotros trabajamos en muchas misiones, misiones a Marte, hemos estado en misiones a Saturno, pero hemos pensado dar un paso más y hacer nuestros propios satélites. Eso era una revolución, ¿no? Hasta ahora la Agencia Espacial Europea saca concursos, nosotros los ganamos, colaboramos, hacemos parte de proyectos, pero un proyecto entero nuestro, que además nosotros podamos integrar y construir. Ese es el proyecto de Castilla-La Mancha, es decir, es un paso muy importante. Ya empezamos con un satélite de Deimos, Deimos 1, que nosotros diseñamos, pero se fabricó en Inglaterra. Queríamos que no fuese fabricado fuera de España, que fuera fabricado en España. Y fue el concepto de Deimos Castilla-La Mancha en Puerto Llano. Uh-huh. Pero lo quisimos hacer completo, es decir, la idea es, vamos a hacer un proyecto que tenga absolutamente todo lo que hace falta para un proyecto espacial. Entonces, realmente nuestro proyecto en Puerto Llano, siempre me gusta hablar que son 4 proyectos lo que tenemos. Tenemos, por un lado, un centro de integración, diseño, ingeniería y construcción de satélites, que es una nave de ingeniería y luego una sala limpia donde se fabrica el satélite, donde hemos tenido el Deimos 2 hasta hace unos días, va a volver, ahora está en el INTA en unas cámaras de pruebas. Uh-huh. Esas son las 4 partes, pero luego los satélites tenemos que controlarlos cuando están volando. Para eso necesitas una gran antena, un centro de control, y queríamos que también estuviera en Puerto Llano. Hemos hecho una antena de 10 metros y medio de diámetro, una antena de 50 toneladas. Majestuosa. Que hay que decir además que no tiene ningún peligro, porque transmite exactamente en dirección de vista del satélite, porque gente que puede pensar
emitimos solamente unos pocos minutos al día, es decir, que es absolutamente inocua la antena que tenemos aquí en Puerto Llano, pero nos permite comunicarnos no solamente con el satélite de Dimorphos 2, sino que ya tenemos acuerdos con una serie de operadores mundiales. Tenemos acuerdos con Dubái, DubaiSat 1, 2 y 3, con Corea, Comsat 2, 3, 4, es decir, que Puerto Llano va a ser uno de las puertas al cielo, uno de los sitios donde una serie de satélites, una constelación de satélites se va a comunicar con el resto del mundo, unido a un centro de control. Hay un centro de control desde el cual se va a operar el satélite y va ligado a la antena, ¿no? Ese es el segundo proyecto. Una estación de seguimiento donde tenemos la antena y el centro de control. Y a su vez íbamos a hacer el satélite Dimorphos 2, es decir, construir Dimorphos 2. Dimorphos 2 es un paso muy importante con respecto a nuestro primer satélite. El primer satélite tiene una resolución de 20 metros, este son 75 centímetros. Quiere decir que es 500 veces más resolución que el Dimorphos 1, porque va con el cuadrado, es el área, es decir, un kilómetro cuadrado de imagen de Dimorphos 2 tiene 500 veces más datos que una de Dimorphos 1. Es, en el mundo habrá, no llega a haber entre 5 y 10 satélites de las características del Dimorphos 2, es decir, hemos sido muy ambiciosos, por supuesto es el primero en España que se hace muy alta resolución, y el objetivo fundamental es una serie de aplicaciones básicas como agricultura, medio ambiente. Y ese proyecto lo hemos hecho aquí, además lo hemos hecho en plazo. Los proyectos espaciales tienen el vicio de extenderse en el tiempo más allá de cuando uno piensa, pero lo hicimos en el plazo que teníamos previsto y bueno, ya está completo, está acabado. Estamos haciendo las pruebas, el satélite está en el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, que está en Torrejón, donde están las cámaras de vacío. Entonces lo hemos llevado de Puerto Llano allí para hacer las pruebas, cuando acaben las pruebas volverá a Puerto Llano y ya de ahí solamente saldrá para Rusia cuando lo lancemos. Qué tremendo, porque además, Miguel, imagino que necesitas y tenéis gente extraordinariamente cualificada. Ese es el problema. El problema es que los perfiles que necesitamos son perfiles complejos, son perfiles. Y hay que decir que las universidades de Castilla-La Mancha forman gente muy bien y siempre que podemos nuestro objetivo es gente de Castilla-La Mancha, ese es el objetivo. Hay veces que no, hay veces que necesitas un perfil concreto. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos, en Puerto Llano tenemos italianos, tenemos gente, a veces no hay en España y te tienes que ir fuera a buscarlo, ¿no? Y hemos tenido un equipo de coreanos durante un tiempo, rusos, ucranianos, es decir, que aquí hemos tenido gente de prácticamente todos los países del mundo, pero buscamos siempre que sea posible gente formada en Castilla-La Mancha, porque nosotros, al fin y al cabo, nuestro trabajo es muy tecnológico, pero son personas. Nosotros es el activo nuestro es el cerebro de las personas que están en la empresa. Lo que queremos es fundamentalmente gente que esté aquí y que se quede aquí. Y entendemos que es mucho más sencillo retener el talento cuando la gente está donde ha nacido, donde la gente está en su tierra, que si estás fuera, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que esa es una muy buena filosofía, ¿no? Pero ¿quién sufraga el coste de un satélite de esas características? Bien, nosotros, el EGNOR es una empresa que factura del orden de 2.000 millones, con 13.000 empleados y tiene capacidad de financiación. Entonces nosotros propusimos al Consejo del EGNOR esta inversión, es una inversión grande. Tenemos cierta ayuda, una ayuda del Plan Miner, las ayudas, pues, bueno, va a ser un 20% de la inversión total, es decir, que es una inversión seria con el músculo del EGNOR, nosotros mismos. Entonces, es una inversión hecha por nosotros en base a una serie de servicios en el futuro para retornar la inversión, ¿no? Este es un mercado nuevo. El mundo espacial tiene una parte institucional, que esa parte no es comercial, son las misiones a Marte, a Titán, ahí está la NASA, la Agencia Espacial Europea, ahí estamos nosotros, pero siempre trabajamos bajo contrato con una agencia espacial, pero tiene un mundo comercial. El mundo comercial tiene tres ramas. Las comunicaciones, tú las conoces muy bien porque la televisión es motor fundamental, es un mercado comercial que lleva décadas funcionando, son satélites geoestacionarios, mueve 5.000 millones de euros al año, pero es muy maduro. A nosotros nos interesan los nuevos. Los nuevos son dos. Uno es la navegación por satélite, es el GPS y el futuro Galileo, pero el más nuevo, el que está ahora naciendo, es observación de la Tierra. Son satélites que no miran al cielo, satélites que son telescopios que miran a la Tierra y puedes generar muchísimos productos y servicios para nuestro uso. Entonces, este mercado es nuevo, de momento mueve 2.000 millones, no es como el de las comunicaciones que mueve 50.000, pero está creciendo a un ritmo vertiginoso y nosotros somos los primeros. Es decir, Dimorphos 1 es el primer satélite español de observación de la Tierra y el primero privado en Europa. Estados Unidos nos lleva ventaja, Estados Unidos tiene satélites privados de observación de la Tierra y Dimorphos 2 va a ser también el primer satélite de muy alta resolución en España. Por lo tanto, ahí somos un poco pioneros en un mercado nuevo, ¿no? Naturalmente, en ese mercado habrá países que estén interesados en hacer determinadas misiones o trabajos y ahí aparece Dimorphos, ¿no? Ahí estamos nosotros. Nosotros, el 90% de lo que hacemos es exportación. Correcto. Nosotros, proyectos más emblemáticos. Uno que es vender hielo a los esquimales. Estados Unidos saca un concurso anual para qué satélite controla la agricultura americana.
Y durante 3 años lo ha ganado Deimos consecutivos ese contrato. Es decir, que son concursos donde competimos con satélites americanos de todo el mundo y durante 3 años seguidos desde España estamos monitorizando toda la agricultura americana. Tenemos que hacer una imagen completa de Estados Unidos cada 15 días. Nunca se había hecho antes. Los americanos tienen satélites de muchísima resolución, pero son incapaces de obtener imágenes tan grandes en tan poco espacio de tiempo. De manera que Estados Unidos es un gran cliente. Pero trabajamos en Sudamérica, trabajamos en Australia, hemos hecho seguimiento de las inundaciones de Australia, en Asia, tenemos contratos en Kazajistán, es decir, que un satélite es global, no hay nada más global que un satélite, que cada hora y media da la vuelta al mundo. De manera que nosotros en 20 minutos pasamos de sobrevolar Puerto Llano a sobrevolar Buenos Aires. Y bueno, pues tenemos que hacer negocio en Buenos Aires y en Puerto Llano. Pero fíjate, eso dice mucho del nivel científico de España, ¿no? Es curioso que en España se divulga muy poco. Hay 18 empresas de espacio. Nosotros somos una de las que hay. Y hay muchísima capacidad espacial. Hay 3.000 ingenieros, científicos, doctores que trabajan en espacio. Y no se divulga. Cuando la NASA hace cualquier actividad, la vemos en los medios, porque divulga muy bien, porque sale en todas las agencias. Cuando nosotros hacemos algo parecido a lo que hace la NASA, que lo hacemos con mucha frecuencia, no se entera nadie. Es un poco una pena, ¿no? Pero hay un problema. El problema no es de los medios, es más un problema de las empresas que estamos aquí, que no dedicamos el esfuerzo a divulgar. Sí, sin duda alguna que sí. Miguel, ¿y quién decide? Bueno, esta instalación magnífica, con una inversión tremenda de dinero, va a Puerto Llano, se hace en Puerto Llano. Bueno, la verdad que hay muchas razones, ¿no? A mí esta pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Y la gente cree, es que tú eres de Puerto Llano, no me digas más. Bueno, pues, hombre, eso es un factor que influye, sí. No cabe duda, pero esa no es la razón. Un grupo como el EGNOR no puede hacer una inversión en Puerto Llano porque yo sea de Puerto Llano, o sea, no tiene sentido. Obviamente. ¿Por qué? Bueno, primero, porque he comentado antes, necesitamos gente, y al final las universidades de Castilla-La Mancha proporcionan gente. Segundo, estamos en una aeronave de Madrid. Es fundamental las comunicaciones. Sí, sí. Entonces, cuando tomamos la decisión, todavía teníamos aeropuerto. Es una pena que esté el tema como está y sí. Para nosotros, si el aeropuerto vuelve a funcionar, estaría muy bien porque podemos mover con gran facilidad un aeropuerto que está a 20 minutos de nuestras instalaciones, ¿no? Teníamos ayudas, como las ayudas Miner. Miner, no cabe duda, que también fue una razón importante. Es decir, que al final nunca hay una razón, siempre hay una serie de razones y, por supuesto, también el apoyo. Es decir, nosotros planteamos hacer esta inversión en varios sitios, planteamos hacerla en Canarias, hacerla en Valladolid, donde habíamos hecho la de Deimos 1, en varios sitios, pero hubo un apoyo claro también de las autoridades, ¿no? Que vieron que era un proyecto interesante, que era un proyecto que creaba puestos de trabajo, y tanto el ayuntamiento como la Junta, entonces era consejera de Industria, Paula Fernández, que apoyó muchísimo esta oferta, no solamente la apoyó. Puerto Llanera también. No solamente la apoyó, sino que la amplió. Nosotros, este proyecto tan bonito que he contado, pues tenía un alcance más pequeño. Ella fue quien nos dijo, yo os voy a apoyar, pero quiero que seáis más ambiciosos, ¿no? Y Paula hizo que el proyecto fuera más amplio, que generara más puestos de trabajo y más alcance. De manera que al final nunca se toman las decisiones empresariales por una única razón. Al final ha habido una serie de razones que nos llevaron a Puerto Llano y estamos encantados de haberlo hecho en Puerto Llano, y por supuesto yo, claro. No, y además yo puedo decirte en nombre de la población de Puerto Llano que estamos orgullosísimos de que Deimos esté en esta ciudad, evidentemente que sí, ¿no? Has hablado del Deimos 1, pero ¿cuándo lanzamos el Deimos 2? La fecha nominal es el 24 de abril, pero a mí me gusta decir que las fechas nominales del lanzamiento solo quieren decir que no vamos a ir antes del 24 de abril. Esa es la única información fiable que hay. Porque un lanzamiento está sujeto a condiciones meteorológicas, a condiciones políticas. Estos lanzamientos los tiene que firmar Putin. A veces Putin tarda semanas o meses o años en firmar un lanzamiento. Tiene mucho trabajo. Sí, porque lanzamos con un misil. Lanzamos con algo muy bueno. El arsenal de misiles se está destruyendo y unos cuantos, en lugar de destruirlos inutilizándolos, se cambia la cabeza nuclear y se ponen satélites y se hace para aplicaciones civiles, lo cual está muy bien, el aprovechar tecnología que se ha desarrollado para fines destructivos que se use para fines creativos, ¿no? De manera que, puesto que es un misil quien nos va a lanzar, hace falta la firma de Putin, que bueno, si todo va bien, en abril estaríamos en órbita y estaríamos encantados. De hecho, en Puerto Llano montaremos el evento de lanzamiento, con lo cual estaríamos encantados si Más Televisión juega un papel clave en el lanzamiento. Muchas gracias. Miguel, ¿y por qué Rusia y no Estados Unidos o cualquier otro país? Somos una empresa privada y como tal tenemos un plan de negocio. Entonces, nosotros lo natural es haber lanzado con Ariane, que es el lanzador europeo. Sí, sí. Pero
Lamentablemente, Estados Unidos, Europa, tiene unos precios de lanzamiento muy altos. Cada kilo de satélite en órbita es muy caro. Uh-huh. Y la empresa que es ucraniana, ucraniano-rusa de Kazajstán, es que nos ha hecho la oferta mejor. Finalmente, lamentablemente, estamos en un mundo privado comercial y para que el plan de negocio salga, con toda fiabilidad, es decir, estos misiles han lanzado Deimos 1 y lanzan con una gran fiabilidad, es decir, que la probabilidad de éxito, todo esto tiene riesgo, un 3% de lanzamientos fallan, es decir, que pero fallan los americanos, los rusos, todos, sí, sí. De manera que, bueno, pues es una decisión, como de nuevo una decisión empresarial en base fundamentalmente a relación calidad-precio, ¿no? Miguel, eres miembro de la Academia Internacional de Aeronáutica, con sede en París. ¿Significa eso un reconocimiento a tu enorme categoría profesional? La verdad que estoy muy orgulloso de ser miembro de la Academia, porque básicamente porque te eligen los otros académicos. Entonces, un poco, pues me siento reconocido por mis colegas, ¿no? No es, la Academia no es algo que son decisiones políticas ni son decisiones empresariales, es un organismo para fines pacíficos del espacio. Es un organismo que es muy importante porque está divulgando muchísimo, está haciendo un trabajo de fondo para usar el espacio en fines pacíficos. Entonces, para mí, de lo que más orgulloso me siento es que me han elegido mis colegas, ¿no? otros académicos, sí. Y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso por ello. Miguel, imagino que para hacer lo que tú haces y trabajar donde tú trabajas y como tú trabajas, hay que ser un enamorado del espacio, ¿o no? Sí, la verdad que sí, el espacio, y bueno, y antes he contado con poco glamour cómo empezó mi vocación en este terreno, pero el espacio apasiona, ¿no? Son actividades que te llenan, cada día tienes cosas nuevas, cada día son retos nuevos, es la nueva frontera, ¿no? Yo muchas veces, hablando con Pedro Duque, que ha estado trabajando en Deimos durante 5 años, sí, hace sí. muy poco, y que Pedro Duque estuvo en los orígenes de Deimos en Puerto Llano. Una visita de Deimos aquí a Puerto Llano fue cuando empezamos a gestar el proyecto en Puerto Llano. Pues Pedro, yo siempre le digo, ¿no?, que él es el Cristóbal Colón. Es decir, hace 500 años, pues Colón llegó y llegó allí. Y lo mismo que ahora todo el mundo estudia Cristóbal Colón, pues dentro de 500 años, cuando nuestros tataranietos estudien, aparecerá Pedro Duque como el Cristóbal Colón, ¿no? Y yo le digo, no sabes el alcance, ¿no?, que tiene tu figura. Es el primer astronauta, ¿no? Entonces, esa barrera hay que romperla, ¿no? Yo creo que muchas veces la gente me pregunta, ¿por qué gastamos dinero en espacio? Hay muchísimas razones. Primero, porque el espacio trae bienes concretos a nosotros. Nos trae las telecomunicaciones, la meteorología, el posicionamiento con el GPS, porque ya no podríamos vivir sin satélites. Si un día se apagan los satélites, nos morimos. Pero independientemente de que tenga beneficios, y que son beneficios directos e inmediatos, es una obligación. Yo aquí quiero es un poco más trascendente, es una obligación para las generaciones venideras. Señores, tenemos que llegar a otros mundos, tenemos que coleccionar Marte, la Luna. Los recursos en la Tierra se van a acabar. Sí, yo no creo que el hombre se muera porque hayamos sido inútiles de no haber sido capaces de colonizar Marte. Es decir, que el espacio tiene también esa epopeya, no es una epopeya, ¿no? Y bueno, cuando estás en el día a día trabajando con los números y no te salen, pues te paras un poquito y dices, vale, pero esto tiene trascendencia, ¿no? Y eso te da ganas de seguir trabajando, ¿no? Miguel, yo quiero preguntarte una simple curiosidad, ¿no? ¿Realmente crees o estás convencido que existe vida fuera de la Tierra, en el espacio? Yo creo que sí, porque ocupamos una milmillonésima parte del espacio y hay una cantidad de planetas parecidos al nuestro. Entonces, seríamos muy soberbios, pecaríamos de soberbia si pensamos que somos los únicos que estamos en el universo. Yo estoy convencido que tiene que haber vida inteligente en otro sitio del universo. Lo que también estoy convencido es que todavía no lo hemos descubierto. Es decir, no, de todos los proyectos que yo he trabajado interplanetario, no hemos recibido un solo signo que nos haga ver vida inteligente en ningún sitio. Hemos ido a Titán, que era el sitio que más prometía. Titán, sí, es una luna de Saturno que tiene atmósfera, es muy parecido a la Tierra, y hemos llegado allí con una sonda nuestra. Nosotros hemos trabajado mucho, hemos tenido gente de Deimos en la NASA colaborando en el proyecto, y no hemos visto nada. O sea, pero yo estoy convencido que lo hay. O sea, estoy convencido que lo hay y que algún día lo encontraremos. ¿Qué significa con el corazón para ti Puerto Llano? Bueno, Puerto Llano, la verdad, pues es un tema que comenté, porque me pidieron una frase de Puerto Llano cuando tuve el honor de que me eligieran Caballero del Santo Voto, ¿no? Para mí, Puerto Llano, después, sí, es mi marco de referencia, es mi referencia. Tú siempre tienes un sistema de coordenadas que llamamos, los ingenieros somos muy cartesianos, y el mío es Puerto Llano. Yo, pues, son mi origen, y yo estoy ahí y puedo estar. La verdad que sí, porque, bueno, me estás preguntando cosas que me tocan, ¿no? Entonces, pues, es culpa tuya. Sí, es culpa mía, la verdad es que sí. Pero yo me siento orgulloso de preguntártela y que tú respondas como respondes, ¿no? Porque eres caballero de la Orden del Santo Voto, ¿no? Eso es un honor en esta ciudad. Es un honor. Para mí es un auténtico honor, y la verdad que
que sí que me emociono mucho porque, bueno, para mí supone mucho, ¿no? Sigues teniendo familia aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Mi madre vive aquí, mi hermana, mis primos, y sigo viniendo mucho, ¿no? Sigo viniendo mucho a ver a mi madre, a ver a la familia. Y es bueno que tener una razón más para venir, ¿no? Está muy bien tener más razones. Ya tienes una más, que es esta casa, ¿no? Que ya te reconoció hace algunos años tu valía con el premio a la innovación tecnológica, y también nos sentimos orgullosos de Miguel Bellot, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, pues ya ven ustedes que, llegado a este punto, nosotros solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Miguel Bellot, pues no puede ser menos. Así que, Miguel, si estás preparado, yo comienzo. Cuando quieras. Mira, defínete como persona. Que no sabía que era tan difícil, Julián. Pues yo soy un ingeniero. Si alguien me pregunta... En el sentido más amplio de la palabra, además, y con mayúsculas. Miguel, defínete como profesional, como ingeniero. Pues, bueno, soy básicamente constante. Pues quizá, si puestos a alabarme, pues una persona constante en lo que persigue, ¿no? ¿Cuál es tu color preferido? El amarillo. Amarillo, curiosamente. ¿Sabes que en el teatro es nefasto ese sí, color? Sí, los toreros. Me gustan mucho los toros y sin embargo, me gusta el amarillo, y eso en los toros sí que es nefasto. ¿Cuál es tu fruta preferida? La naranja. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Agridulce. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Cómoda. ¿Qué mascota preferirías tener? Un perro. ¿No lo tienes? Lamentablemente no. Vivo en un piso y me parece un cautiverio para un perro. Lo tuve, aquí en Puerto Llano lo tuve de pequeño, pero ahora no me lo puedo permitir. ¿Tu mejor virtud? La constancia. ¿Tu peor defecto? La impaciencia. ¿Tu comida favorita? El asadillo, pero el que hace mi madre. Que tienes, es riquísimo, sí, ¿no? El asadillo manchego, además. Por supuesto. ¿Un libro? Me gustan libros de historia. Me gustan mucho los libros de historia. Y, hombre, lo normal es decir El Quijote porque es el libro por referencia en La Mancha. Pero por decir un libro moderno, voy a decir el libro de Santiago Posteguillo que estoy leyendo ahora sobre Trajano. Porque, bueno, es la lectura que más me gusta. ¿Una película? 2001, dice el espacio. ¿Y no has visto Gravity? Todavía no. Todavía voy a verla, no, por favor. Pero es que me han dicho que la tengo que ver en 3D y en pantalla grande. Sí, entonces estoy deseando encontrar un cine para verla, para verla en condiciones. Yo te aconsejo que la veas en 3D y en pantalla grande, porque es genial, de verdad. Vas a disfrutar. Me han hablado, además, me ha hablado gente muy crítica con las películas de ciencia ficción y me han hablado muy bien de esta película. No, yo te aconsejo tengo que la muchas veas. Ganas. La he visto y es magnífica. Es una película, yo creo que está a la altura de 2001, Una Odisea del Espacio. Un actor y una actriz. Actor Robert De Niro, uh-huh. Actriz Julia Roberts. Uh-huh. Muy buenos. Un político. Churchill. Una ideología. La verdad que ahora mismo la izquierda y la derecha son ideologías que están muy, ya muy entrevaradas, ¿no? Yo casi más por la solidaridad. Las ideologías que se apoyan en la solidaridad, porque cada vez más estamos yendo a ideologías que van por el bien de unos colectivos contra otros, de unas regiones contra otros, de unos sectores contra otros. Yo creo que una ideología que se basa en solidaridad me parece la más interesante ahora mismo. ¿Una religión? Católica. ¿Apostólico y romano? Sí. ¿Un programa de televisión? Pues mira, por decir cosas recientes, estoy viendo la serie de Isabel, que me parece uh-huh. que es aprender la historia. Es historia y me parece muy buena. ¿Qué te pone de los nervios? La impuntualidad. Y tengo que confesar que ahí peco yo también delante de lo mismo. El trabajo es el trabajo, Miguel. ¿Qué no perdonarías? No perdono la mala fe. Yo entiendo que la gente se equivoca. Entiendo que la gente puede tener ideas equivocadas. Pero muchas veces la gente tiene mala fe. Entonces lo que creo que es imperdonable es cuando los errores vienen de la mala fe. ¿Qué te hace reír? Pues situaciones ridículas, situaciones muy tontas me hacen reír. Me hacen reír
pues cuando algo está fuera de lugar, me hace reír. Me hace reír cosas realmente absurdas a veces. Un poco el absurdo me hace reír. También los ingenieros somos muy cartesianos y cuando algo está fuera de las coordenadas, pues te provoca risa, ¿no? Sí, lo podemos traducir por muy cuadriculados, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. ¿Qué te hace llorar? Lloro con facilidad, lloro en películas con facilidad. Lloro, pues, muchas veces soy muy sentimental, es decir, cuando estas tragedias que se viven a veces, ¿no? Gente que estaba en lugar inadecuado, momento inadecuado, pues me hacen llorar, ¿no? Es, no sé, lo que le pasó a los mineros en hace poco, sí. ¿No? Esa tragedias de gente que se estaba ganando la vida, que eso me a veces, pues soy de lágrima fácil. Ese tipo de tragedias que son realmente inesperadas y que, porque hay veces que, hombre, pues que la gente arriesga y cuando arriesgas, pues no sé, pues es muy triste que un montañero en el K2 le pase algo, pero bueno, pero sabe lo que está haciendo, ¿no? Sí, pero cuando alguien está jugando la vida con un minero y le pasa lo que pasó el otro día, cuando se está ganando, pues el pan. Efectivamente, es un tema que afecta, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues como soy impaciente, suelo tener una reacción rápida y a veces no muy meditada. ¿Eres capaz de guardar un secreto? No soy bueno en eso, no es de mis mejores virtudes, diría. Si hay que hacerlo, se hace, pero no es de mis mejores virtudes. ¿Conoces muchos, Miguel, o no? Algunos, sí, algunos inconfesables y que, bueno, pero también porque creo que la información es importante, ¿no? En las empresas hay dos políticas de información, ¿no? La política de información que llaman los ingleses need to know, que quiere decir yo solo cuento aquello que cada uno necesita saber para hacer lo que va a hacer. Esa política está bien, pero hace que la gente no se comprometa con las empresas. Mi política es la contraria, contar todo lo que no sobre. Hay cosas que sobren, hay cosas que es malo que alguien las sepa. Entonces, aunque hay cosas que no son necesarias, yo creo que es bueno que la gente lo sepa, porque hace equipo, hace que la gente en las empresas trabaje y que tengan toda la información. Es un tema, pues lo que decían de quien estaba trabajando en una catedral, ¿no? Que le decían, ¿tú qué estás haciendo? Pues decir, pero estoy poniendo un ladrillo en este muro, a decir, estoy construyendo una catedral, ¿no? Pues lo mismo. Sí, o sea, sí, sí, yo creo que, y como me gusta que la información fluya en mis empresas, y pues por eso sé que hay secretos, los guardo, pero procuro que sean los menos posibles. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? En algunas cosas sí, yo creo que profesionalmente, pues más o menos profesionalmente sí, desde el punto de vista sentimental con más dificultad, ¿no? Poco por lo que va con un perfil de estereotipo de ingeniería, es decir, bueno, pues de lo que tú sabes hacer y donde trabajas, pues te expresas más o menos bien, mientras cuando entras en el mundo de los sentimientos, que es un mundo complejo, es más difícil. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pregunta complicada, pero bueno, normalmente vengo a trabajar unas 12 horas al día, más o menos. ¿Qué añoras de tu niñez? La despreocupación. El tener un momento en el cual juegas, ríes, ves algo y no hay un gran problema detrás, no hay una nueva meta que saltar, ¿no? Pues ahora, lamentablemente, pues tienes, pues no sé, 300 empleados, estás pensando en la nómina de fin de mes, estás pensando en esta oferta, estás pensando, entonces estás en la ducha, estás en la cama y no logro desconectar, ¿no? Yo de mi niñez he hecho que la inocencia, es decir, el dedicarte de lleno a algo y no tener mil problemas detrás que te vienen y que te hacen que estás continuamente trabajando, ¿no? Aunque estés duchándote, ¿no? ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues a la gente que quiero, fundamentalmente. Pues a mi mujer, a mis hijos y a mi madre, ¿no? ¿Tienes alguna manía? Sí, tengo manías. Pues tengo manías, no veis, tengo manías con la mano, tengo manías. Sí, tengo manías. Por ejemplo, tengo que llevar la cartera en el bolsillo izquierdo de mi camisa y un bolígrafo en el bolsillo izquierdo de la camisa. Ahí tengo manías. Bueno, son cosas prácticas, pero que a veces encuentro gente que hace mucho tiempo que no lo veo y me dice, sí, que es igual que hace 30 años que tenías el bolígrafo en el bolsillo izquierdo y la cartera. Y sí que tengo manías. Todos tenemos manías, espero. Sí. ¿Un lugar para vivir? Pues España. Yo he vivido en Alemania, he estado temporadas fuera de España y
no se vive como en España en ningún sitio. O sea, estoy convencido. Eso... Y que conste que no soy nada chauvinista, es decir, oye, es que es verdad, o sea, es que no se come como en España en ningún sitio, y un día como hoy, es decir, tienes, he vivido en Alemania, inviernos larguísimos, me hace mucha gracia cuando sale una encuesta de la calidad de vida en las ciudades y gana Estocolmo o Copenhague, digo, pero bueno, vamos a ver, pero si Estocolmo, si no ven el sol nunca, ¿cómo se va a vivir Estocolmo? Sí, o sea, es cierto. Está muy bien, pero se suicidan 500 todos los años porque no ves el sol, o sea, es que cierto que sí, yo es como cierto. España no sigo en ningún sitio. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Yo creo que sí atrevido. Estamos haciendo cosas que son atrevidas. ¿A qué edad te convertiste en hombre? Qué difícil pregunta. Yo creo que fue a los 16, porque a los 16 dejé Puerto Llano y, bueno, se acabó. Se acabó tu padre, se acabó tu madre, tienes un dinero en el bolsillo con el que tienes que sobrevivir hasta fin de mes y bueno, pues a los 16 cuando llegué a Madrid, pues ya te trazas tu ruta, ¿no? Y yo creo que más o menos fueron 16 años. Un lema de vida. Servir. Hay que servir. Si no sirves, si no eres útil, ser útil. Qué bonito es eso. Qué bonito, Miguel. Ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Miguel Belló Mora, director general del ETHNOT DEIMOS. Es un puertollanense de pro, es un eminente científico, es un ingeniero muy cotizado, pero sobre todo, ustedes lo han podido comprobar, es una excelentísima persona. De verdad, sensible y muy capacitado para todo. Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa y gracias por haber estado. Ha sido un placer, ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Igual, Miguel. Cuídate. Igualmente. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por este mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? Te has convencido que yo tenía razón. Es igual, vente conmigo. Aún sigue vivo tu amor en mi corazón.